de los mejores sitios y las mejores rumbas del oriente antioqueño. Saludos para todos ustedes que nos ven en las redes sociales y por supuesto en los canales comunitarios. Hola, ya, ¿cómo estás? María, excelente, acá en un sitio muy exclusivo en San Antonio de Pereira y por supuesto estamos en una rumba súper exclusiva. Ya por acá tengo mi pastelito, ustedes saben que yo soy mala para la memoria. Les cuento que nos encontramos nada más y nada menos en el lanzamiento del videoclip Al Mambo Las Penas, de Tique y Blejo. Son unos artistas urbanos, por supuesto, muy reconocidos, que están aprovechando este espacio para lanzar este gran videoclip. Así es, Aida, nunca se acaba el talento de las personas. Qué bueno para estar muy pendiente de ellos, de lo que nos cuenten, del nuevo trabajo discográfico. Excelente, está espectacular este trabajo. Así es, Maribel, y esta noche está llena de gente, esto está una rumba miedosa. Y vamos a aprovecharla, por supuesto, para escuchar a estos artistas que ya llevan un buen trayecto. De pronto muchos no los hemos escuchado, pero ya llevan un buen trayecto. Se lo recomendamos, por supuesto. Tique y Blejo, para que se sintonicen con lo mejor del reggaetón, por supuesto. Y ahorita vamos a escuchar unas muy buenas canciones de ellos, para que cambiemos un poquito de temitas y nos modernicemos un poquito con lo nuevo del reggaetón. Así es, ahí hay a disfrutar bastante de este buen equipo, de este buen grupo. Un talento más, a disfrutarse de igual, ¿eh? Vamos a rumbear con Tique y Blejo. Ya, que esté muy pendiente. Acompañada de los managers de Tique y Blejo. Cristian, bienvenido a Oriente Rumbero. Muchas gracias. Y Sergio, ¿cierto? Bienvenido a Oriente Rumbero. No me olvidó tu nombre. Sergio Carmona, sí. Sergio Carmona. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito, Sergio, sobre la trayectoria, cómo te ha ido con Tique y Blejo en cuanto a su lanzamiento, a su promoción como artista. Bueno, Tique y Blejo es un proyecto que se viene ya realizando aproximadamente año y medio, duro, dándole duro, con mucho trabajo. Ha sido un trabajo que lo hemos sacado pues con las garras, ¿cierto? Entonces ha sido algo que es muy satisfactorio. En este momento ya contamos con dos videoclips. Hoy estamos en el lanzamiento de uno de ellos. Estamos haciendo más música. Pronto estaremos grabando con artistas más reconocidos. Entonces se vienen proyectos muy bacanos. Y todo lo que se ha trabajado ha sido trabajo de equipo. Por eso estamos acá los dos, porque es un trabajo que solo nunca lo hace nadie, pero en equipo es algo que se puede proyectar bastante. Ay, claro que sí, qué rico. Oriente Rumbero les desea lo mejor, por supuesto, en todo su proyecto, en todo este proceso y en la carrera de artistas, por supuesto, de Tique y Blejo. Cristian, cuéntanos un poquito también con quiénes han tenido la oportunidad, Tique y Blejo, de compartir tarima, de estar con artistas reconocidos, o qué se nos viene más adelante para ellos. Igual, Tique y Blejo, pues lo que hace estamos juntos, han podido compartir tarima con Ñejo y Dálmata, abriéndole conciertos a Zion y Lennox. Estuvimos, o sea, los artistas del exterior que han venido en este momento, siempre compartimos con ellos, somos los primeros, abrimos pues a manera Oriente con ellos siempre los eventos.
TK Vallejo, Nicky Jam, Zion y Lennox, y otros artistas pues, que han traído por acá. El municipio nos ha tenido en cuenta, otros municipios del oriente antioqueño. Entonces, gracias a Dios, pues las cosas van bien y queremos más. Vamos para adelante, vamos arriba. Claro, vamos para arriba con muchas ganas. Este equipo de trabajo está muy bien conformado, nos apoyamos, estamos haciendo estos eventos en todo el oriente, en los distintos municipios, de tal manera que la gente nos conozca más y la gente se la goce con muchas ganas. Claro que sí, porque esta noche nos la hemos gozado totalmente con ellos, mejor dicho, esta rumba nos la animaron súper bueno. Bueno, serios, ¿dónde los podemos contactar a ustedes? ¿Cómo hacemos para tener sus teléfonos, sus contactos? Mira, nosotros en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, ¿cierto? Ahí nos pueden encontrar. El teléfono de las contrataciones es 318-441-3314. ¿Otra vez? Aquí lo vamos a colocar abajito en la pantalla. O también está el correo, stkplayo@gmail.com. Bueno, ya saben, ahí tenemos, por supuesto, esas grandes personas que nos pueden contactar con este excelente dúo para que nos lleven lo mejor del reggaetón. Ustedes no se desconecten, seguimos con mucho más acá y vente rumbe. ¿Quieres verte bien, a la moda y con estilo? No te pierdas de visitar los almacenes Bucanas y Marco Polo Jeans en el Carmen y Río Negro y el almacén Megastore Jeans en La Ceja. Encontrarás ropa, calzado, lociones, relojes, accesorios y más para que te veas y te sientas bien. Marcas como Nike, Puma, Adidas, Toto, Slick, entre otras. Siempre a la moda con el estilo de hoy. La variedad, los precios y la atención que nos caracterizan. Almacenes Bucanas en el Carmen y Río Negro y Almacén Megastore Jeans en La Ceja te esperan a la hora de vestirse bien. Además te ofrecemos bonos de regalo, plan separe y crédito. Rancho BJ, ven, disfruta de un ambiente único con la mejor ubicación. Glorieta al aeropuerto, te ofrecemos la mejor atención, platos típicos y a la carta, carnes a la parrilla, variedad en vinos, diversión para los niños en nuestro parque infantil y nuestra granja. Además, pregunta por nuestra tienda de ropa americana con variedad de artículos. Realizamos eventos empresariales y familiares. Rancho BJ, visítanos para tener el gusto de atenderte. 536-2595, celular 310-840-4575. Visita nuestra página web www.ranchobj.com.co. Rancho BJ, Glorieta el Aeropuerto. Nos encontrábamos acompañadas, por supuesto, de las estrellas de esta noche. Muchachos, bienvenidos a Oriente Rumbe. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muchísimas gracias, pues. Y no, felices de que nos puedan acompañar acá en nuestro lanzamiento de nuestro segundo videoclip. Es el segundo, ¿cierto? Bueno, nosotros pensábamos que era el primero. Estamos un poquito desinformados. No, sí. ¿Cómo no, el primero? Ya tenemos uno en las redes, se llama Ella No Quiere Amor, así que pendientes para que lo chequen por ahí en sus casas. Bueno, ahí yo por ese lado tengo a ti, que hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Oriente Rumbe. Hola, muchas gracias por tenerme aquí en su programa, por estar aquí en el lanzamiento de nuestro video. Muy contentos de que estén acá, muchas gracias. Muy contenta nosotros de tenerlos acá en nuestro programa. Bueno, Tike, cuéntanos un poquito sobre la trayectoria que han tenido, cómo empezaron con la música. Claro, mira, no, nosotros desde pequeños estamos metidos en el cuento. Desde que estábamos en la escuela nos ponían a hacer poesías, a cantar trovas, y nos fuimos enamorando de esto y nos enamoramos de la música urbana. Y como dúo ya tenemos 4 años y vamos para adelante. Seguimos aquí de pie todavía. Qué bien, felicitaciones, muchos éxitos a todos ustedes. Muchas gracias a ti y éxito al programa, que está bien bueno, no me lo pierdo. Bueno, Olejo, yo creo que todas las niñas que están por allá, mejor dicho, deben estar pero locas y se preguntan, ¿ustedes de dónde son? Bueno, orgullosamente rionegreros, por mi parte, dije desde el Urabá antioqueño. Y no, siempre, criados acá en Río Negro, estudiados acá en Río Negro, la música acá en Río Negro, muy regionalistas y expandiendo nuestra música, como decimos nosotros, de Colombia para el mundo. Qué rico, excelente. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes como dúo? Tike Blejo llevamos 4 años. Por independiente en la música, Tike lleva alrededor de unos 9 años, yo llevo alrededor de unos 7 años. Pero desde siempre, fanáticos a la música, conectados siempre con la música, que es nuestra pasión. Bueno, ¿qué tiene de interesante este segundo videoclip? ¿Qué vamos a encontrar? ¿El sabor? ¿Reggaetoncito delicioso?
Bueno, te cuento, el video que van a chequear más adelantico se llama Al Mambo Las Penas. Como el nombre lo dice, es una canción muy jocosa, mucho mambo, mucho sabor, mucho instrumento, sin dejar atrás lo que es la música urbana, ¿cierto? Entonces, fuera de eso, el videoclip es una cosa de locos. No les voy a dar ningún adelantico para que estén pendientes del video. Excelente. YouTube, Facebook, ¿dónde lo podemos ver, escuchar? Claro, estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, como Tique y Blejo, sencillito, Tique con K y Blejo, así como suena, no hay pierde. Claro, ahí no nos podemos ir sin que nos cuenten los proyectos que tienen para este nuevo año 2014. Cuéntanos un poquito sobre los proyectos que tienen. Bueno, como proyecto tenemos empezar a sonar a nivel nacional, con este video vamos a visitar varias ciudades, fuera del país, vamos a grabar con nuevos artistas del género, vamos a establecer nuestra propia empresa, nuestro propio sello discográfico y dándole duro pues, a las nuevas grabaciones con nuevos artistas. Por ahí viene algo con un artista grande que yo sé que les va a gustar y muchas cosas de Tique y Blejo que no les puedo contar todo porque no me alcanza la noche. Así es, para adelante se dijo. Bueno, y un saludo para todos nuestros televidentes de Oriente Rumbero y los dejamos también a todos los televidentes con un poquito, con un corte de las canciones que ellos tienen. Ah, sí, claro, les vamos a regalar el micrófono para que nos deleiten con este nuevo video, que es un pedacito de la canción. Ok, mi gente, un saludo de parte de Tique Blejo, los chiclosos de Colombia para el mundo. Y esto dice así, negro, cántale. Aquí estoy olvidando la pena que tu amor dejó. Ahora a mí no me afecta, que se acabó, se marchitó, ya se murió. Te digo adiós, Tique Blejo, mi gente, Oriente Rumbero, ya saben. No se despeguen de Oriente Rumbero, que esto está buenísimo. Nova on the beat, los chiclosos. Mira qué linda va, solita ella va. Ella no quiere amor, solo quiere pasarla bien. Mira qué linda va, solita ella va. Ella no quiere amor, solo quiere pasarla bien. Ella no quiere novio, ella anda sola. Soltera y a la moda. Mírala, mírala. Ella no quiere amor, nadie que la joda. Mírala, mírala. Solita encantadora de mirada seductora. Solita sin compromiso, mírala como yeah. Enamorada. Bien lindo se le ve el cabello como cae sobre su espalda. Su cuerpo sí que combina con su escote y minifalda. Como de sus amigas, ella es la que más resalta. Ese prototipo de mujer sí que me encanta. Mírala, mírala. Ella no quiere novio, pero le encanta vacilar. Sola, ya sola va, sin nada de compromiso, pero pretende enamorar. Mírala, mírala, ella no quiere novio, pero le encanta vacilar. Sola, ya sola va, sin nada de compromiso, pero pretende enamorar. Ella no quiere novio, ella anda sola. Mírala, mírala. Anda con las amigas solteras y a la moda. Mírala, mírala. Ella no quiere amor, nadie que la joda. Mírala, mírala. Solita encantadora de mirada seductora. Solita sin compromiso, mírala como enamora. Hola chulita linda, ¿cómo te va? Tú eres la reina, seguro es el mamá. Siento al usted pasar, su olor me domina. Contigo quiero pasarla bien. ¿Cómo te mueves con tu soltura? Oye linda, qué bien te ves. Ven, disfrutemos esta aventura, ya que el ambiente es seductivo y mis ganas no se aguantan. Que ella anda sola no significa que sea santa, pero le encanta, mucho le encanta andar con sus amigas porque así es que más levanta. Mira qué linda va, solita ella va. Ella no quiere amor, solo quiere pasarla bien.
mira qué linda va. Solita ella va. Ella no quiere amor, solo quiere pasarla bien. Ella no quiere novio, ella anda sola. Mírala, mírala. Anda con las amigas solteras y a la moda. Mírala, mírala. Ella no quiere amor, nadie que la joda. Mírala, mírala. Solita encantadora de mirada, seductora. Solita sin compromiso, mírala como enamora. Chicloso va. Chicloso viene, chicloso de Colombia pa' el mundo. Chicloso viene, de las manos mágicas, no va. Tiki, tiki, tiki y blejo. Tenemos todos los sabores, no estamos jugando, señores. Ouch, mami linda. Bueno, ahí llegó el momento de los saludos. Yo quiero mandar un saludo para todos mis compañeros de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, que siempre mantienen ahí conectados con Oriente Rumbero. Y bueno, ¿y tú ahí a quién quieres mandar saludos? Bueno, mami, yo si no mando este saludo me regañen. Por supuesto, me dijeron que mandara un saludito muy especial a la Chava, el organizador del desfile de mitos y leyendas de acá del municipio de Río Negro. Están cordialmente invitados este 31 de octubre para que vengan, por supuesto. Mari, ¿has venido al desfile de mitos y leyendas? No, nunca he venido, la verdad. Mari, te invito, estás cordialmente invitada y todos ustedes también, para que vayan, por supuesto, y pasen una noche en familia disfrutando de lo mejor de los mitos y, por supuesto, de las leyendas acá en el Río Negro. Ahí, ¿a tú me recibes? Mari, yo te doy posada, Mari. Dale, pues. Entonces, papá, esa yo vengo. Dale, pues. Saluditos. Mari, yo quiero dar una buena noticia ahí. Yo ya me estaba despidiendo, ¿qué pasó? No, una buena noticia, ustedes tienen que saberlo. Para todos aquellos que nos ven solo en redes sociales, nos pueden seguir viendo a nivel nacional en todo el país. Ay, así es, Mari. Mejor dicho, este programa ahora sí nos fuimos por lo alto. Ya nos pueden ver. Ahora sí podemos decir con propiedad que no solamente en YouTube, sino en todos los canales nos van a ver en Puerto de Río, en Cartagena, en Barranquilla, Cali, Pereira. Mejor dicho, en todas partes. Así es, así que muy pendientes. No se desconecten de Oriente Rumbel. Estadero El Llanerito. Ven y disfruta de la mejor carne a la llanera en un ambiente ideal para sus reuniones familiares y empresariales. Con la calidad y la tradición del llanerito. Porción personal 11.000 pesos. Porción familiar 16.000 pesos. Amplio parqueadero. Visítanos en la vía Río Negro El Retiro, 800 metros adelante del Mall Llano Grande. Domicilios celulares 311-279-1095. 311-279-5508. El Llanerito. Tu café. Ven y disfruta con los tuyos de un ambiente acogedor. En sus diversas salas encontrarás brownie con helado, crepes, lasaña, variedad en vinos, frappé, cappuccino. Y lo más importante, nuestro café es molido fresco con un aroma único. Visítanos, estamos ubicados cuadra y media del parque principal, subiendo hacia la Casa de la Cultura en el Carmen de Viboral. Teléfono 301-575-0398. Un fresco aroma te espera. Tu café. Finca Recreativa El Encanto en Cocorná te invita a conocer sus mágicas instalaciones. Ven y disfruta con tu familia. Encontrarás pesca deportiva, acuario bajo tierra con vistosos peces exóticos, además billar, juegos para niños, piscina semiolímpica con agua natural, zona de camping, cabañas, amplia zona de parqueo. En su restaurante comidas rápidas y típicas, día de sol con almuerzo solo 18.000 pesos. Finca El Encanto, autopista Medellín-Bogotá, kilómetro 94, 300 metros antes del puente Calderas. La atención y el excelente servicio nos caracterizan. Info 311-733-8504, 313-725-9015. Y que lo rompimos. Oh, oh, oh. Al nuevo que revisará. Creo que se me olvidará. Para el deseo.
una noche muy agradable con estos nuevos artistas, Tiki y Blejo, por supuesto, para que nos sigan apoyando en las redes sociales. Yo creo que les encantó la música, Mari, ¿qué tal te parece? Así es, Aida. ¿Cuándo no la pasamos bien? La pasamos excelente con estos grandes artistas, el talento sigue, me encantó la organización, la logística de este gran videoclip. ¡Qué bien! Maribel. Mejores atendidas no pudimos haber estado, mejor dicho. Así es. ¿Cuándo no la pasamos bien? Pues ustedes, televidentes, si nos quieren contactar, ahí están los contactos de nuestro director Alejandro Quintero para que nos marquen, nos llamen, y pues ahí estaremos. Así es sencillo, simplemente nos contactan por el Facebook y nosotros vamos a ir a cubrir los mejores eventos y, ¿por qué no?, a seguir apoyando todo el talento del Oriente Antioqueño, mejor dicho, para que se den a conocer. Ustedes no creen, pero este programa, mejor dicho, a nivel nacional, para que se den a conocer con lo mejor de la música, por supuesto. Claro, Aida. De una vez, vámonos a seguir rumbeando, a seguir disfrutando de esta gran noche. Sigue entrando gente, ¿por qué no? Vamos a que ustedes sigan viendo imágenes, la rumba, en fin. Nos vemos dentro de 8 días con lo mejor de la rumba. Nos vemos la próxima.